Buenos días, buenas tardes casi ya crepusculares aquí en París. Gracias a todos, Infoquepeste número 18, Infoquepeste número 18, informaciones que explosionan, informaciones que apestan en español. Por favor, den muchos me gustan, like. Y por favor también compartan para que esto pueda seguir, ¿no? Su curso. Un pasillo suelta ahí, Arián Rodríguez, sí, claro, ojalá pudiera. A ver, vamos a empezar. Hoy hay muchas cosas, hoy hay muchas cosas. Dice, ¿para qué te la pones si no nos vas a contagiar? Dice Joel Alonso. Sí, es verdad, yo no soy contagiosa. Qué pena, ¿eh? Bueno, varias cosas. Vamos a empezar ya. La música es un single que acaba de estrenar, se acaba de estrenar en YouTube Premium. Me la mandó mi querido músico, amigo cubano, Charlie Bravo. Por supuesto, está Eric Clapton. Garrett y está también Pedrito Martínez. Ahí se me fue la música. Y yo quería Kenny Garrett, Eric Clapton, Pedrito Martínez y se llama Yo sí quiero. Una niña mala con cara de buena. ¿A quién le recuerda eso? Bueno, muchas gracias a todos. No voy a poder saludarlos a todos porque tengo muchas cosas hoy, ¿no? La primera cosa que tengo es recomendarles un artículo que me ha enviado mi admirado, querido José Luis Mendigucha. Un artículo yo les recomiendo que lo lean, lo acabo de leer porque me lo acaba de mandar. Yo no iba a empezar por esto, pero he empezado por esto porque es necesario que lo lean en Voz Populi. De Juan Manuel López Zafra, se llama China hacia un nuevo imperio y es la parte 1. China establecerá en el mundo un modelo en el que, como en Matrix, lo importante no será la libertad, sino la sensación de libertad, la ilusión, como digo yo en algún momento, ¿no? He dicho yo en algún momento, ¿no? Que eso es lo que vende, se vende siempre por estos lares. Mantén la cabeza fría y un perfil bajo. Nunca tomes la iniciativa, pero procura hacer algo grande. Deng Xiaoping. Durante más de 5.000 años, la historia de los seres humanos ha estado dominada por la violencia. La esencia de las relaciones políticas, siempre ligadas a las comerciales, se ha caracterizado por la dominación sobre territorios conquistados a sangre y fuego. Seguimos. El poder se media en ejércitos poderosos que mantenían el orden con una mezcla de miedo y prosperidad. Los mayas en América, los persas y los egipcios en Oriente Medio, las dinastías chinas desde la CIA, griegos y romanos, musulmanes y otomanos, españoles, franceses y británicos, forjaron sus imperios yendo siempre más allá de sus fronteras originales, buscando riquezas fuera de sus tierras. Y dejando así rastros culturales que perduran hasta nuestros días. Somos lo que somos en virtud de lo que nos legaron quienes estuvieron donde vivimos. Y la noche en que cambió todo, por ahí empieza un gran artículo. Léanlo, por favor, porque les va a abrir a muchos de ustedes las entendederas para comprender un poco más lo que estamos viviendo, ¿no? Les recomiendo también, por ahí empezamos, por ese artículo, que yo no lo tenía para empezar, pero José Luis Mendigucha me lo ha mandado recientemente y lo leí corriendo una sola vez, lo voy a volver a leer, pero es súper interesante, muy interesante, se lo recomiendo mucho. Bueno, sigue el problema de las estatuas, ¿no? Y de los monumentos que quieren derribar, que quieren desmoronar. Porque son los símbolos que les molestan, porque son los símbolos que
les recuerdan que ellos están, vienen, tienen un origen, y ellos lo que quieren precisamente, todas estas turbas maléficas, es destrozar, borrar los orígenes para comenzar de cero en esta nueva normalidad, como lo ha llamado Pedro Sánchez, pero en este nuevo orden mundial que sería, desde luego, un mundo gobernado, dominado más bien por un islamo comunismo o un social comunismo en otros lugares, una ideología marxista con un solo personaje al frente que lleve el poder, que consolide el poder y que lo ejecute, ¿no? De esto es de lo que se trata. Yo voy a ir poniendo algunos comentarios, otros se me van muy rápido, disculpen, pero si no, no me concentro, ¿no? Y como lo estoy haciendo pues solita, pues... Bueno, están ahora han empezado, señores, la jodientina con... Bueno, ya fue el Ricky Martin hace unos días que ya comenté eso, sobre los vientres de alquiler y la Virgen María, y comparar a la Virgen María con, imagínense ustedes qué símbolo y de qué religión, con los vientres de alquiler. Ya yo expliqué que no tengo nada en contra de los vientres de alquiler y dije ampliamente por qué, pero verdaderamente se le fue la olla completamente y hizo una comparación que no sé si la hizo adrede o muy bien pensada. En cualquier caso, coincide con una nueva jodienda, perdonen la tos, de que ahora la han cogido con la estatua de los Cristos blancos, ¿no? Ahora les molestan los Cristos blancos. Le molestan todos los monumentos, todo. Ayer parece que la violencia en el Lincoln Park en Washington fue tremenda. Ya un amigo que tengo allí también me dijo que aquello fue las manifestaciones, que además los vecinos vigilando, como en Cuba, como en el solo se hace en el comunismo, los vecinos vigilando con mucha atención, cuidado y además de eso, esas expresiones tan enervadas que ellos usan, a los que no van a las manifestaciones a favor de que tumben ese monumento de Lincoln con el supuestamente un esclavo, bueno, supuestamente no, un esclavo a sus pies, que se yergue porque él lo está ayudando a erguirse, ¿no? Le está dando fuerza para erguirse, lo que era absolutamente cierto y normal, ¿no? Entonces, todas esas manifestaciones que fueron allí a dar su contenido de violencia, invasivo y todo eso, pues, fueron además de eso apoyadas, vigiladas por los vecinos que están vigilando a los que no van, participan de esas manifestaciones, ¿no? Y este amigo mío me dijo que él hizo, muchas fotos de esas personas arengando con grito, grito pelado, a los que no los apoyaban en esas exposiciones, muestras de violencia, ¿no? Sí, como ya me dijiste, exacto. Bueno, pero ahora la cosa es más fuerte, ¿no? La cosa es más fuerte porque ahora la han cogido con el Cristo, los Cristos blancos, a tal punto que ya ha salido un especialista de esto, parece, de Cristos blancos, a decir que hay que eliminarlos todos, que hay que tumbarlos todos, que molestan los Cristos blancos, como las vírgenes blancas. También atacó a la Virgen María, por supuesto, coincidiendo con Ricky Martin, ¿no? Desgraciadamente fue así, pero así es y esa es la verdad. Este señor coincidió con Ricky Martin diciendo que había que quitarle toda esa fuerza dimensional de blanquitud a los Cristos,
También hizo un llamado a eliminar a la Virgen María, a quien no llamó por su nombre, simplemente se refirió a ella como la madre del vientre y aplicó la misma sentencia para sus amigos blancos. No es claro si se refiere a los apóstoles, aquí dice, o a todos los santos, pero indiscutiblemente se refirió a los cristos y de las iglesias y a la Virgen María directamente, ¿no? El artículo está en Parham Post, es de Mamela Fiallo, búsquelo. Se llama Black Lives Matter Jesucristo y es muy interesante lo que toda esta gentuza pide, ¿no? Muy interesante por el nivel de racismo que también implica antiblanco, el nivel de violencia antiblanco, el nivel de, además de eso, en contra de una religión, de violencia en contra de una religión, ¿no? Bueno, pues en eso estábamos. El arzobispo de Canterbury en Inglaterra, lo pueden encontrar en el Daily Express, dijo también que él creía, el arzobispo de Canterbury, que él creía que sí, que los cristos blancos, señores, molestaban, que había que hacer así con los cristos blancos, una trompetilla para los cristos blancos y sacarlos, ¿no? Entonces, pues eso es lo que está sucediendo y eso es lo que quieren hacer, tumbar todas las estatuas, los monumentos que se refieren a la historia, a nuestra memoria y a nuestros orígenes. Ya yo he dicho que ellos no quieren orígenes, que ellos quieren recomenzar con nuevos orígenes donde no exista nada más que sus referencias, no las referencias de nosotros o las referencias del mundo, de la historia, de tal como ha sido el mundo hasta hoy. Y, por supuesto, ahora les molestan los cristos. Ya hablaron de tumbar el Cristo Corcovado de Brasil. Señores, el Cristo Corcovado de Brasil. Hay que tener bemoles para pedir tumbar el Cristo Corcovado, ¿no? Les va a costar mucho trabajo con Bolsonaro, pienso yo, pero seguramente lo conseguirán porque aquí esto va a más, esto no se va a detener y como ya dijo, y yo la cité Elvira Roca Barea en una entrevista que puso Luis Miguel Medina, esto va a seguir, va a continuar y todo lo que tenga que ver con lo blanco va a ser absolutamente borrado y absolutamente perseguido, ¿no? Vamos a sufrir ese tipo de persecución. Lo otro que ha sucedido y que les quería comentar, bueno, quería decirles que vayan a mi Instagram, también lo puse aquí en Facebook, de una foto muy simpática de Joe Biden hace muchos años ya. Él estaba todavía jovencito, o más o menos, donde dijo la cosita siguiente, que ahí está, ustedes lo pueden ver, es muy simpático, Joe Biden, pero nadie ha dicho nada, o la gente lo quiere olvidar, o lo quieren eliminar del tema, ¿no? Pero ahí está, no lo van a poder borrar. Déjame buscarlo en el teléfono mejor, porque si no, no lo voy a encontrar, ¿no? Pero véanlo, está en mi Instagram. Y lo puso Cariland en su Instagram y este señor, que cada vez está más olvidadizo, dijo, esto fue en 1977, Biden said integrating black students were to turn schools into a jungle, a racial jungle. I don't want my children to grow up in a jungle, a racial jungle. Esto dijo Joe Biden y ahí lo tienen, ¿no? Espero que a Joe Biden le caiga encima lo que le tiene que caer según las conveniencias de toda esta gente, ¿no? Entonces, seguimos.
Pues no se sabe lo que vamos a tener que hacer, ¿no? También está, yo lo puse en mi, también en mi Instagram, esta bandera de 1992 confederada, Clinton Gore, ¿no? Pero ellos parece que no tienen, están todos con con el alemán, ¿no? Ellos todavía, ellos están absolutamente todos con el alemán. Bien. A ver. Seguimos. Otra noticia que quería comentarles, que también les he puesto, la baronesa Nicholson, o Nicholson, en Inglaterra, la señora que creó, caballero, el premio Booker, uno de los premios más importantes literarios del mundo, ha sido acusada de transfóbica porque ella llamó a una señora, o no sé si como señores, no sé cómo llamarlo, que es una mulatica o un mulatico con una peluca amarilla, rubia. O sea, primero está haciendo, ¿cómo se dice? Está usando los símbolos de otra cultura, porque ella no es blanca, entonces se pone su peluca amarilla, ¿no? Y además de eso, está agrediendo a su propia cultura, porque ella es, o ello, o él, es mulato. Y sin embargo tiene puesta esa peluca rubia, ¿no? Pero a ella no le importa, ellos es lo que ellos digan por su santa papaya o sus santos cojones, ellos es lo que ellos digan y hay que hacer lo que ellos lo que ellos les salga. Entonces, a la baronesa Nicholson, creadora de los Booker, premios literarios importantísimos, esta transgénero la acusa de transfóbica porque esta señora dijo, le mostraron una foto y dijo: es una criatura es rara. Lo que es una criatura rara. Hay que modificar el lenguaje, no se puede decir que alguien es una criatura rara. Yo misma hoy como estoy soy una criatura rara. Voy a ponerme brava porque alguien diga que soy una criatura rara. Pues no, pues por esto a esta señora la han expulsado del jurado de los premios que ella creó. Fíjense cómo está el mundo. A la creadora, la baronesa Nicholson, la han expulsado de del jurado de los Booker por premios literarios importantísimos, que ella misma creó solo porque a una trans mulata con peluca rubia le molestó que esta señora dijera que era una criatura rara. A mí que me digan que soy una criatura rara, desde luego es un elogio, ¿no? Pero yo, claro, ya yo no entiendo por dónde es que va todo esto. Porque a mí, yo que sea rara, pues para mí es lo que me gusta ser rara, precisamente, ¿no? Pero ya sabemos que a estas criaturas raras lo que les gusta es que lo reconozcan como criaturas conservadoras, ¿no? Siendo ellas raras, a lo que aspiran es a, pues, al matrimonio, a todo lo conservador, a todo lo que ellos han criticado y atacado durante siglos y años, pues. Siglos, por decirlo de alguna manera, décadas, pues es a lo que aspiran, ¿no? Es verdaderamente, ya no se sabe, ya no se sabe, sí, desde luego lo que está pasando, ya no se sabe lo que hay que, lo que hay que, lo que hay que hacer con esta gente, ¿no? Por llamarlos amablemente, ¿no? Bueno, pues ya se cargaron a la baronesa Nicholson, probablemente se carguen también a los premios, que es otra cosa, me imagino yo, que les moleste mucho, ¿no? Lo mismo está pasando con los conguitos en España, esos chocolatines, que los hay blancos, de chocolate blanco, y los hay negros, pero los negros son los que molestan, la imagen es la imagen que molesta por el símbolo, desde luego, racial que dicen ellos que tienen, ¿no? O sea, a mí que me llamen chocolate, qué rica, rica, chocolate, esto otro me encantaría, siendo chocolate blanco, porque no me queda de otra, negra no soy, ¿no? Pero a esta gente no les gusta, entonces están ahora contra los conguitos, que por supuesto una gran cantidad de personas en las redes sociales, sobre todo en España, se han puesto a protestar en contra de esto y se han puesto con sus paqueticos de conguitos a comer conguitos sin decir absolutamente nada, sin mencionar absolutamente nada, ¿no? Entonces,
Esto es lo que está pasando. Habría que ver, yo lo puse también en mi blog hoy, qué hubiera pasado con las butifarras del Congo, las butifarras que un señor negro cubano las inventó en Cuba. Pero en cuanto llegaron los Castro, ya ustedes saben que los Castro, en cuanto llegaron butifarras, del color que fueran, aquello más nunca. Entonces, aquí tengo una anécdota muy bonita porque Miriam Gómez, mi querida Miriam Gómez, viuda de Guillermo Cabrera Infante, leyó lo que yo puse del Congo, de este señor, de las butifarras, y se las voy a leer para que la disfruten como la he disfrutado yo, ¿no? Y Miriam me pone, Ignacio Piñeiro, las butifarras se llamaban butifarras el Congo, y la frase de publicidad era échale salsita. Y, por supuesto, Miriam me dice, Ignacio Piñeiro, al que Guillermo visitaba en su casita, tengo una foto maravillosa en esa casa de él y su mujer, al que él adoraba, le contó delante de mí que esa noche fue a tocar en una fiesta y no le pagaron ni le dieron nada de comer. Estaba muerto de hambre y en Catalina, esperando la guagua, se encontró con este hombre vendiendo sus butifarras. El hombre, el Congo, se dio cuenta que no tenía dinero, que Ignacio Piñeiro no tenía dinero, y le regaló la butifarra con el pan. Y le dijo, échale salsita. Él le prometió que le pagaría su bondad y lo hizo famoso con su échale salsita, ¿no? Échale salsita. Ver y oír a Ignacio contándole esto a Guillermo en su casa, que él había fabricado con su mujer, su casita, con sus trenzas blancas de canas, mirándolo enamorada, es una de las cosas más agradables que recuerdo de Cuba. Miriam Gómez, señores, qué clase de anécdota que les regalo, como ella me la regaló a mí, la comparto con ustedes, ¿no? Pues seguimos. Ay, cómo está entrando gente. Ay, gracias, caballero. Bueno, den like, compartan, porque así no me tumban esta historia, que ustedes saben que es muy importante que esté ahí. Seguimos. Pues me siento menos sola con todo lo que está pasando con la baronesa, porque me doy cuenta que no soy la única, ¿no? Que a la baronesa también, no importa si eres baronesa, si eres lo que sea, ¿no? Como si eres una yegua, un caballo, lo que tú seas, un delfín. Si tú dices que una criatura es rara, siendo, por supuesto, trans y con una mulata y con una peluca rubia, pues ya estás jodida y, por supuesto, te pueden borrar de cualquier lugar del mundo, ¿no? Pero atención a otro, a cualquiera, a cualquier blanco, a cualquiera, al que sea, le puedes decir criatura rara, que no pasa nada, ¿no? No pasa nada porque, por ejemplo, a mí no me molesta que me digan criatura rara. A mí me elogia que me digan criatura rara, ¿no? Seguimos. Bueno, tantas cosas, ¿no? Tantas cosas que están pasando. Pero tengo que entrar, señores. Ay, déjame hacer una pausa con las publicidades de las revistas para que ustedes vean qué bonito es todo, ¿no? Qué bonito es todo. Como ya les he enseñado en otro momento, Fotogramas del mes de junio, una revista de culto de España, de cine, con la portada de mi amado Clint Eastwood, me ha publicado una entrevista sobre el cine español. Y les gustará mucho a los que vivan en España que la puedan tener, pues búsquenla porque dije lo que yo quería decir, ellos me lo permitieron además, por suerte. Y es muy bonita la entrevista, gran revista, estoy muy orgullosa de estar ahí. Y usaron una foto de mi querido y admirado Carlos A. Schwartz, que es el que hizo la foto muy conocida, famosísima, de Guillermo Cabrera Infante con toda su biblioteca detrás, escoltándolo en su trono de Londres, ¿no? Bien, está también, como ya les comenté, ECA Magazine,
que se puede encontrar en Amazon, que es una revista, a mi juicio, la mejor que se está haciendo en el exilio en estos momentos. Hay un dossier dedicado a mí. El artista invitado es Gustavo Acosta. Y hay todo, pues, una entrevista que me hizo y todo el dossier mío lo hizo Humberto Castro con mucho amor, porque Humberto Castro, además de gran pintor, de excelente artista, amado, apreciado, mi amigo, es también, pues, una persona que tiene muchísimas ideas de publicaciones, precisamente, ¿no? Me hizo una entrevista, publicó poemas inéditos de un libro mío que se llama Del amor indócil, y un capítulo de La casa del placer, mi novela sobre Paul Gauguin, un ensayo del sentido amoroso, cultural y artístico de lo indiano, escrito por mí, que lo di en una conferencia en Begur, que lo di con mi querida Lucrecia, y la conversación con Humberto Castro, que es su entrevista. Y les voy a leer quizás un fragmentico, ¿no? Bueno, ¿cuál es tu reflexión sobre la política europea? ¿Europa es mejor hoy o después de la Unión? ¿Crees que Inglaterra hace bien en partir de la Unión? ¿Europa se halla en franca decadencia? Mi respuesta ahora mismo es cíclico, siempre lo ha sido. La Unión Europea, en la que muchos pusieron esperanzas, ha resultado un fraude y una manipulación de muy mal gusto. Inglaterra hizo muy bien en irse de la Unión Europea, Francia también debiera hacerlo, pero Francia no tiene políticos empeñados en el amor por su país, solo tecnócratas de muy baja estofa, muy ocupados por hacerse pasar por Napoleón o por De Gaulle. Miami, me dice Humberto, la segunda Cuba, yo diría que es la primera, la verdadera Cuba, por eso estoy aquí, me dice él, ¿no? Después de mucho andar, a pesar de sus defectos y sus virtudes, pero es en realidad de donde se heredará todo, la verdadera República Cubana, porque la otra es un manojo de miserias adornadas por turistas, prostitución mental y esquizofrenia política. ¿Crees que habrá una reconstrucción de esa ruina material y mental? ¿Cómo ves el futuro de esta historia que nunca debió ocurrir? Y yo le respondo, Miami es una ciudad que ha crecido de una manera inimaginable, fue construida por cubanos en su formato de ciudad próspera. Miami es una rémora elegante y exitosa de la Cuba que fue, pero puede perderse si sigue dejando entrar a la basura que llega de la isleta, que no son más los cubanos emprendedores de antes, que sabían trabajar, educados y dispuestos a salir adelante como fuera. Esta gente llega a arrasar con todo, es visto así en la distancia, un plan macabro de los Castro, que todo lo que tocan lo convierten en aridez, en sucia infertilidad. Esta historia solo tendrá futuro recomenzando desde cero, chapeando bajito, acabando con el marabuzal de raíz. Se necesitará mucha fuerza moral, económica y el uso de la política real. No sé si eso exista dentro de Cuba, no creo. Allá hay mucho fraude. Tampoco creo que exista en Miami y ni siquiera en el mundo. ECA Magazine, un fragmentico les leí, ¿no? También les quería mostrar, pues, el libro extraordinario que hizo mi hermano sobre el pintor Ernesto Briel, que es uno de los pintores que más... ¿Me están viendo o se ha cortado? Porque me dice alguien que se cortó. Se está viendo, perfecto. Jackie Negrín, es tu conexión. El artículo del libro que ha hecho Gustavo Valdés Rivera sobre el pintor cubano Ernesto Briel, un pintor óptico, un pintor de la generación de Mariel, gran pintor, gran pintor. Hay un texto mío en el interior, hay mucha pintura de él, por supuesto, un texto también maravilloso de mi hermano. Se ve muy mal la pintura en la pantalla, pero extraordinario pintor, ¿no? Entonces, aquí se puede comprar en MacLeod, pueden entrar y allí comprar la revista, ¿no? En el sitio de Arts Atelier, ahí lo tienen. Bien, para los que dicen, ay tú, porque van a decir mierda, hablar mierda. Bueno, para los que dicen que yo no estoy en esto y lo otro, ¿no? Esta es una gran
publicación que ha salido sobre Zinedine Zidane y se llama Legende en Francia, número uno, es el número uno. Y aquí está, por supuesto, están los escritores que han colaborado con esta, esta revista, no, esta es una publicación más bien libro, ¿no? Está en todos los estantillos de Francia, para los que vivan aquí, que la pueden encontrar. Tiene muchas fotos de Zinedine Zidane, tiene una gran cantidad de documentos, artículos, y aquí está el mío, publicado, miren esto, publicado, y donde yo digo que mi patria francesa es Zinedine Zidane, porque claro, ustedes saben que mi patria cubana, por supuesto, es José Martí, ¿no? Pues muchas gracias por estar, a los que están entrando, ¿no? Seguimos. Esta es la pausa que hice para entrar en ese temita, que ya ustedes podrán imaginar cuál es, ¿no? Entonces, a ver. Hace unos días yo estuve hablando, escribí un texto sobre, bueno, primero quería volver a preguntar, porque se están diciendo, se ha dicho, lo han comentado, que una parte de esa donación del barco, o sea, voy a entrar en el tema Cuba directamente, del tema del barco, pues que esa donación entró, parece ser, por una vía que sería una agencia que hay en Miami, a través de la cual se paga y se envían paquetes, ¿no? Parece que algunos paquetes se han enviado por ahí, lo que pues ellos no han aclarado, no se ha dicho por qué vías han sido enviadas, ¿no? Pero parece ser que esos paquetes se han mandado por ahí y que se han mandado por una agencia que evidentemente trabaja con el régimen, porque no puede ser de otra manera, ¿no? Así es como es, ¿no? Entonces, no me salen comentarios, no sé qué es lo que pasa, pero bueno, los voy poniendo lo que estoy viendo, ¿no? Entonces se ha dicho que se han mandado, que finalmente se ha mandado una parte de esa donación, ellos no lo aclaran, los que han mandado la donación, por esas agencias, ¿no? Agencias que a lo mejor son unas de esas que se publicitan en el programa de el Ayatollah del Chisme, ¿no? Bien, han dicho estas personas que la gente que no donó no tiene por qué preguntar el destino de la donación, ni cómo se donó, ni cuáles fueron las vías, que a nosotros no nos corresponde preguntar nada. Bien, yo quiero decir que a nosotros nos corresponde preguntar más que nunca, porque en primer lugar, la donación se envió a nombre del exilio cubano. El exilio cubano no son única y exclusivamente los que donaron, somos todos los que estamos en el verdadero exilio, que por cierto, estamos haciendo muchísimas cosas desde hace muchísimas décadas. No aparecimos en el 2017 ni en el 2012 cuando asesinaron a Osvaldo Payá, que es el caso de Rosa María, su hija, ¿no? Aparecimos hace muchos años y estamos en esto de la oposición desde el exilio y desde dentro de Cuba también hace muchísimos años. No empezamos en el 2017, ¿no? Hace muchísimo más. Y hay que respetar eso, creo yo. Digo, creo que nos los merecemos, ¿no? Y es la razón por la que nosotros estamos pidiendo que nos expliquen, que nos den la información, la transparencia, porque creo que es necesario. Además, en cualquier parte del mundo, las organizaciones políticas, los partidos políticos, tienen una exigencia de transparencia
de lo que ellos hacen en relación a sus economías y sus dineros, en qué invierten las donaciones, en qué invierten los grants, por ejemplo. Ellos exigen que gente, opositores de Cuba, expliquen en qué invierten sus grants. Bueno, ellos que también los reciben y que reciben donaciones y que son publicitados por agencias de viajes que trabajan con el régimen, pues ellos deben también dar sus explicaciones a las personas que hayan o no hecho una donación. Creo que es lo más justo, ¿no? Yo quería continuar con esto. Quería decirles y leerles un texto que me mandó mi querido, mi hermano Ernesto Díaz, preso plantado, fue condenado a más de 40 años de cárcel y cumplió 22 años de cárcel. Este hombre, para que se lo documenten a Eliezer Ávila, este hombre entró en varias ocasiones en Cuba armado para acabar, tumbar al régimen castrista. Es uno de mis héroes, es un hermano, es un plantado. La película Plantado, que les recomiendo cuando en cuanto salgan se despetronquen a verla, porque esa es la película que de verdad nos va a abrir un camino, una brecha tremenda en el mundo, para que sepan lo que es las cárceles, las celdas tapiadas en Cuba, pero la celda tapiada inmensa que es Cuba, ¿no? Pues mi hermano Ernesto Díaz me mandó este mensaje: querida Zoe, el afán de protagonismo lleva a algunas personas a idear fórmulas completamente adversas para cortar el camino de la libertad de Cuba. Esta de llevar toneladas de alimentos, que no son toneladas, pero él lo pone así porque él cree que a lo mejor que es así, en caso de que una buena parte de ellos o todos no fueran a ser controlados o robados por el régimen, pudieran atenuar un poco el hambre de una parte de los estómagos vacíos, pero en nada va a resolver la falta de libertades en nuestro país. Hay un viejo refrán que más o menos reza: en vez de darme un pescado, prefiero que me enseñes a pescarlo por mí mismo. En este caso, el pescado se llama libertad. Desde mi punto de vista, esa iniciativa de llevar masivamente alimentos a Cuba significa una válvula de escape para el régimen, que es lo que yo también pienso y lo dije desde el inicio. Un apaciguamiento efímero al creciente malestar. Decididamente, en Alfa 66 no compartimos esa fórmula, no la aprobamos. Firmada Ernesto Díaz, secretario general de Alfa 66, y lo he publicado con su autorización, por supuesto, ¿no? Pues sí, se llenaron la boca con muchas cosas, ¿no? Pero no han cumplido absolutamente nada de lo que dijeron, que iban a filmar el barco, que iban a monitorear la llegada del barco. Pues no, una parte ha llegado, parece que por agencias que trabajan con el régimen, y el barco, por supuesto, no ha llegado, ¿no? El barco no podrá llegar porque ya me explicarán ustedes cómo lo harían, ¿no? Voy a pasar a otra información que es muy interesante, porque yo creo que es necesario, señores, para la salud de todo lo que se está haciendo sobre Cuba, para todo, 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 todo sea, para que todo sea claro, para que todo sea más que claro, evidente, porque hay muchos presos políticos, hay mucha gente sufriendo dentro de la isla cárcel. Hay mucha gente con muchos problemas. Es muy necesaria la transparencia, ¿no? Yo me he solidarizado con muchas personas dentro de Cuba. Los que lo han recibido mi solidaridad, lo saben. Y por supuesto, yo no voy a dejar de hacerlo, pero lo hago siempre con un grupo en el que yo puedo confiar. Y también la confianza es algo, porque ya me han dado muchos paros muchas veces y es muy necesaria para mí para hacer esas cosas, ¿no? Pero yo siempre aconsejo, yo siempre he desaconsejado, como hizo en su momento también Osvaldo Payá
y han hecho otros, no agredirse, autoagredirse con las huelgas de hambre. Con las huelgas de hambre solo se, miren lo que pasó con Pedro Luis Boitel, con Orlando Zapata Tamayo, se llega cuando es de verdad a la muerte. Cuando es de mentira, pues se llega al espectáculo, al show mediático, y no nos conduce más que a gente que no es boba, que no son cubanos y que de verdad nos miran con una suerte de frialdad. Nos dicen, pero bueno, ¿cuántas huelgas va a hacer este hombre? Cuando en la época de Fariñas, ¿no? Y además ya lleva no sé cuántos y que, pero está comiendo o está tomando agua. Que, o sea, la duda. Eso no nos conviene a los cubanos porque los cubanos necesitamos de una vez y por todas reunir no a un grupito de cubanos a favor de nosotros, reunir, tratar de que el mundo nos escuche y que el mundo se ponga en favor de nosotros, ¿no? Bueno, yo, por supuesto, en el caso de Ariel Ruiz Urquiola, di mi opinión, dije que no estaba de acuerdo con esa huelga de hambre, porque si no estoy de acuerdo con esa huelga de hambre para las personas sanas, para una persona que está enferma, pues no puedo estar de acuerdo, porque no quiero que a esa persona le suceda absolutamente nada, ¿no? Bien. Todo lo contrario, yo creo que su lucha desde su puesto, él es agrónomo, creo, biólogo, él es reconocido de homosexual del movimiento LGTBHNQW, yo no sé más cuánto, muy loable de su parte, y yo creo que desde ahí él puede hacer muchísimas cosas vivo, sano, y está en todo su derecho de hacerlo. Yo no critiqué, yo aconsejé y creo que lo hice con buena intención. Pero lo que no hice, lo que ellos no hicieron o su hermana no hizo con buena intención fue publicar un texto donde ella dice, esta vez si hay pruebas, porque ellos dicen que a él el régimen le inoculó el SIDA, lo que yo no dudo, nadie duda, pero ella dice que tiene pruebas, ¿no? Ella dice que tiene pruebas, no la hemos mostrado todavía, y ella declaró, esta vez en Martín Noticias, si hay pruebas de la inoculación de una enfermedad a un dirigente, a un disidente del régimen, no es como cuando Laura Poyán u Osvaldo Payá, poniendo en duda lo de Laura Poyán y Osvaldo Payá. Tenemos las pruebas y es importante agotar todas las posibilidades. Bueno, esto es muy, muy, muy malvado de su parte, muy malvado. Yo lo escribí en mi perfil. Yo siempre quiero ser amable, quiero ser buena, pero es que este tipo de cosas es la que a mí me pone con los, con las, me pone mal, ¿no? Me pone como me pone. Porque es lo mismo que recién asesinado por Payá y Harold Cepero, manifestaron en la prensa Carlos Alberto Montaner y Giovanni Sánchez que había que darle el beneficio de la duda a la tiranía. A la tiranía que ha asesinado a tanta gente durante tanto tiempo, pues ellos pretenden que hay que darle el beneficio de la duda, ¿no? Y esta señora duda, al parecer, de que, según ella, que ellos sí tienen pruebas, que no las ha mostrado, pero en el caso de Payá y de Laura Poyán no las hay. Bueno, en el caso de Payá las hay, incluso se han publicado algunas en la página del Movimiento Cristiano Liberación, osvaldopayá.org, y además de eso se está pidiendo con una carta que llevaba más, casi 10.000 firmas, a Michelle Bachelet se le está pidiendo desde hace ya 2 años que se haga una investigación exhaustiva sobre estos asesinatos, ¿no? Bien, pues entonces, lo que sí está probado, desgraciadamente, que Osvaldo y Harold están muertos, y este señor está vivo, ha dejado la huelga, gracias a Dios, porque le han permitido hablar
en una especie de, no en la ONU general, sino en una especie de compartimento de la ONU, ¿no? Me imagino que él tiene preparado lo que irá a decir. Ojalá pueda decir todo lo que él quiera decir. Ojalá él se una a la demanda que una gran parte del exilio hace, que sea la intervención, por fin, de la intervención quirúrgica con drones para liberar por fin a esa de esa tiranía a ese país, con drones en contra del castrismo y de la familia Castro, directamente en contra de ellos, apresarlos y sacarlos de Cuba. Ojalá se una esto y que no sea un show más, ¿no? Porque la ONU ha hablado una gran cantidad de personas, él no ha sido el primero ni el único, ni lo será. Y nunca ha pasado nada, porque ir a hablar a la ONU, que yo he tenido esa experiencia, como en el Parlamento Europeo, yo puse hoy una prueba de eso, junto a Fernando Arrabal. La ONU se caracteriza por ignorar sistemáticamente, sí, ignorar sistemáticamente las demandas que hace el exilio en contra del castrismo. Incluso le permiten, cosa que me imagino yo que es permitible allí, no sé si pase lo contrario con ellos, que los que están allí, representantes del castrismo, agredan verbalmente y no dejen oír a los que están hablando, ¿no? Ojalá Ariel Ruiz Urquiola pueda expresar lo que él quiere expresar, pero yo le pido que, como él está ahí, que también pida, va a estar allí, que también pida, pues, una intervención para acabar definitivamente con el castrismo, ¿no? Y no este entretenimiento de a poco que ya dura demasiado, ¿no? Yo creo que estamos en la posición y en el derecho de pedírselo con todo afecto, ¿no? Y todo respeto. Esta carta a la que me voy a referir otra vez, una vez más, de pidiéndole a Michelle Bachelet esta investigación hecha por Carlos Payá Sardiña, su hermano, el hermano de Payá, y que lleva una gran cantidad, hay mucha gente, holandeses, españoles, franceses que han firmado, pues cubanos desde luego, pues al inicio mucha gente nos decían, o les decían cuando yo ponía, me lo decían a mí también porque yo ponía el enlace, ¿no? Que eso era inútil porque era pedirle a Bachelet, eso era como pedirle. Bueno, yo tuve que explicar muchas veces, otros explicaron también que era precisamente ponerla a ella frente a un hecho concreto, ¿no? En evidencia. Resulta ser que los que criticaron en aquel momento, agredieron y dijeron lo que les salió a ellos de decir, pues ahora apoyaron esta huelga también, una huelga que exigía también a Bachelet que atendiera a este señor, ¿no? A Ariel Ruiz Urquiola. Entonces, ¿cómo es posible que una carta de tal magnitud sea molesta para algunos y esta huelga, que además hace peligrar la vida de un ser humano, pues sea condenada por los mismos, aprobada por los mismos que condenaron la otra, ¿no? Bueno, pero no es, eso no es todo. En esa carta hay una gran cantidad de personas que han firmado, como dije ya, apoyada por una enorme cantidad de personas, también en el mundo, no en Miami, en el mundo, no ha tenido el eco de la hija de Payá. La hija de Payá nunca ha expresado absolutamente nada acerca de la carta. Sin embargo, acerca de esta huelga de hambre, la hija de Payá expresó ayer que esta huelga de hambre había sido un triunfo porque se había logrado que él hablara allí en la ONU, ¿no? Bueno, no se ha logrado la libertad de Cuba, eso tenemos que tenerlo claro. Hay que tener claro también que él va a hablar en un segmento muy
privado, según yo tengo entendido, de la ONU y no precisamente en, el, en la tribuna principal de la ONU, pero eso ya es algo. Y de alguna manera ha sido bueno para él, muy bueno, para que él pueda expresar lo que él quiere expresar. Espero que no sea solo por los homosexuales de Cuba, espero que sea también por, por ejemplo, el racismo que hay en Cuba, la gran cantidad de presos políticos negros que hay ahora mismo en Cuba, de los cuales Claudio Fuentes de Estado de Sal informa todo el tiempo, Antonio Rodiles también desde Estado de Sal y desde sus live y desde Twitter, hay tuitazos también por esos presos políticos, y pida, demande ya, por favor, lo que estamos pidiendo tantos de nosotros, un rompimiento del pacto de no agresión y, por fin, la intervención en Cuba. Intervención determinante, definitiva, y que aplastará y acabará con los Castro y nos devolverá definitivamente la libertad, ¿no? Bien. Seguimos. Yo quisiera además que este muchacho que lleva meses, Ariel Ruiz Urquiola, biólogo, representante de un movimiento importante en el mundo, no solo en Cuba, opositor, pues, que vive hace meses en Suiza con su, creo que tiene un compañero suizo o un amigo o lo que sea, no me importa, pero que él viva lo mejor posible en el exilio, que tenga las mejores experiencias en el exilio y que pueda hacer mucho pidiendo esto que muchos hace rato estamos pidiendo, la determinante ya definitiva aniquilación del régimen castrista mediante una intervención con drones o como se decida, ¿no? Ya es lo que hay que hacer porque ya el tiempo pasa, ya tengo 61 años y yo quiero ver mi país libre, que nunca lo he visto libre, nací sin ver ese país libre, y nunca lo he visto libre. Yo llegué hace mucho tiempo a esto, los que llegan ahora porque son jóvenes o porque se enteraron en el 2017, que sepan que ya llevamos mucho tiempo en esto y que el tiempo se agota, se acaba, que mucha gente se enferma y muere, coge cáncer, tienen un accidente, se mueren y no es justo. Quisiera también que mi hija volviera a su país, al que nunca ha vuelto desde que tenía 1 año y 4 meses de nacida, que fue cuando la pude, con muchísimo dolor y esfuerzo, y además sacrificio y humillación, liberarla y sacarla de Cuba. Entonces yo no tengo nada en contra de nadie, de esa persona, al contrario, sino en contra de los métodos. Los métodos ya son viejos, ya han caducado, ya son métodos que cansan, cansinos. El método de otra vez del show y del espectáculo no conduce a nada, por la vía que sea, la huelga, la caravana, el triquitiqui y el tracatraca. Este señor de Miami, este señor que tiene sus métodos agresivos, ayer incluso un familiar mío me llamó a punto de que le diera un infarto por las cosas que dijo en contra mía, dijo que yo tenía que andar por París con las tetas afuera, pidiendo que oyeran Ariel Ruiz Urquiola. Bien, cuando yo me tuve que sacar las tetas en París y en el mundo, yo me las saqué. Pregúntenle a Humberto Castro, que estuvo aquí conmigo en París cuando teníamos 20 años, la frase que se hizo famosa de ¡ay, qué fresquito! Que le pregunten a Humberto Castro. Pero yo las tetas siempre me las saco, no por causas políticas. Yo me la saco por placer, deseo y gusto, delante de quien yo quiero y quien me quiere. Lo que yo saco por razones políticas es mi pensamiento, mi inteligencia y mi cerebro. Y ahí están mis libros, y ahí están mis conferencias, y ahí están mis artículos periodísticos desde hace más de 40 años y mis intervenciones. Bueno, pues seguimos. A ver, muchas gracias, Arián. A ver, digan algo, señores, para poner sus comentarios. Qué bonito son los comentarios de todos, ¿no? Den like, compartan, no sean amables, como acostumbran a hacer ustedes, no como otros. Y además con muy buena ortografía. Tengo eso que de verdad los felicito por la ortografía, porque entran cada bestia de estas, placentas de estas,
con unas ortografías que se me derriten las córneas. Bien, esa forma despectiva que yo he usado a veces, pues me da algunas veces, me da de entera usarla, porque no es mi estilo, pero a veces tengo que usarla porque tengo que responder con la misma forma en que me han agredido y me atacan, ¿no? Yo incluso, el comentario que yo hice al inicio fue jocoso, ¿no? Dije que era un ingenuo político, yo no lo... Ingenuo políticos hemos sido todos en algún momento, yo también lo he sido porque nadie nace sabiendo, ¿no? Y esto es un tema que cuando se lleva de verdad, se lleva la experiencia, es lo que te da verdaderamente sabiduría en esto. Esto no es ponerse la chancleta ni el turbante y salir a hablar mierda. Esto es de mucho estudio y de muchas jugadas, no solo políticas, de muchas jugadas sabias, educadas, de inteligencia, donde hay sobre todo lecturas, conocimiento de la historia de Cuba y de la historia del país, en dónde estás, del país, en el caso del de Estados Unidos, en este caso de Francia, ¿no? Bueno, pues seguimos. Ya estamos terminando porque yo no quiero alargar mucho esto hoy. Recordarles que tienen que leer este libro, Soros rompiendo España. Hay otro libro que voy a empezar mañana, si Dios quiere, Diario de Corea del Norte, de Michael Palin, el actor célebre que estuvo en Corea del Norte 15 días. Él escribe también, tiene unos libros extraordinarios. Me lo voy a leer porque dicen que la crítica es excelente. Y, por supuesto, también el libro de César Reynel Aguilera, Soviet Caribeño, otro libro que acaba de salir de él, De la boca salen flores, de César Reynel Aguilera. Entonces, también están los libros míos, Pájaro lindo de la madrugada. Quiero agradecer a todas las personas que han comprado el libro sobre Batista. Quiero agradecerles también los que han comprado La casa del placer, la novela sobre Paul Gauguin, y a los franceses que están ahí escondiditos, todavía no se atreven a hablar. Hablen, digan algo en francés, aunque sea, que han comprado esta maravillosa edición, Bel Oiseau du Petit Matin, la novela de Batista en francés, con una portada de mi querido Ramón Unzueta, mi amado amigo. La portada en español es de Carlos Manuel Galindo, como saben, ¿no? Una edición preciosa, porque es una edición con mucho gusto, tratada con mucho gusto, ¿no? Les agradezco mucho que estén aquí siempre y que tengan ese amor que siempre tienen, manifiestan por la verdad, por la libertad. Es lo único que nos va a devolver un país sano, un país que merece nuestra atención, nuestra cultura, nuestro amor y que vuelva a ser lo que fue, no una choza latinoamericana, letrinoamericana, no un pedacito de Venezuela, o en este momento todavía Venezuela es la provincia rica de Cuba, pero en algún momento seremos otra vez más la chocita de Venezuela, porque eso es lo que algunos, desgraciadamente, venezolanos quieren, de una forma de venganza, ¿no? Ay, como me gusta ese comentario, Manu Bay. Entonces, miren qué rico. Entonces, les agradezco mucho que estén aquí, que estén atendiendo con su inteligencia, con su clarividencia, que hay que tenerla para estos casos. Aquí está, como les decía, esta revista al principio, Leyenda, número 1, sobre Zinedine Zidane, donde hay un artículo mío sobre él. Está en todos los kioscos de París. Guajira Brisi, vete a comprarla corriendo, que está buenísima, ya que estás por ahí. No sé si estás aquí en París o allá en Rennes. Si estás en París, dame un toque que te quiero ver. Mira. A ver, aquí. ¿Se ve? Sí, se ve. Aquí está.
Y fotogramas, como ya les dije, ECA Magazine, que es la mejor revista del exilio. Y por supuesto, estén atentos, señores, estén atentos con el hermosísimo regalo que nos van a hacer plantados, que nos va a hacer todos esos presos políticos de la vieja guardia, de la vieja lucha que siguen luchando hoy en la actualidad con una fuerza enorme del exilio también intermedio, que están luchando con una... nunca han dejado de hacerlo, nunca han dejado de luchar. Estén al tanto para cuando salga la película Plantados de Lilo Vilaplanas, ¿no? Entonces va a salir también una reedición del libro de Armando de Armas que tanto me gustó, que les comenté, ¿no? Ay, pero mira quién está ahí, Franco Troncoso, no, espérate un momentico. Niño, ¿dónde tú estás metido? Que nuestros sueños se realicen por una Cuba libre y donde la miseria humana se acabe. Un fuerte abrazo, te quiero, mi amor. Eres grande, siempre lo has sido. Siempre has sido una persona muy leal y tú sabes que aquí estamos para lo que sea. Y gracias por ese hermoso sueño que nos unió con Padrino Miguelito, que tanto queremos. Los quiero mucho. No, cuídense mucho. El mundo está muy raro. El mundo está muy raro. Muy raro. Raro. Sí, raro también. Muy raro. Y cuídense en la calle porque veo que hay eso que pasa, que les puse ayer de atacar al blanquito, que es una especie de reto que se ha creado en Estados Unidos de golpear a los blancos en la calle y sobre todo si van con niños y ese tipo de cosas, ¿no? Ay, bueno, pues nada, mucho, estás en la casa de campo, me dice Fran Troncoso. Ay, mi amor, pero disfruta esa casa de campo como tú te mereces, ¿no? Bueno, mi amor, cuídense mucho, los quiero mucho. Y lean nubecitas en los pies, nubecitas en los pies. Mucha lectura, mucho cariño. Pónganse la mascarilla, porque todavía esto está, que está en candela con los rebrotes. Mira la mía, con la bandera española. A la señora que atacaron de Vox, que creo que lo dije al principio, toda mi solidaridad, a la que le metieron una pedrada y le rompieron la ceja y ha sangrado, la foto dicen que no, ellos, tú pones la foto y te dicen, ay, no, eso es falso, la mujer sangrando, que se le ve el hueco en la ceja, y ellos dicen que no, son de verdad de asco, ¿no? Entonces, cuídense mucho, quiéranse mucho, y aquí estamos. Viva Cuba Libre, viva España, viva el rey de España, viva Francia, viva Europa, pero Europa con sus especificidades y sus valores. Los quiero mucho. Vamos a terminar con el single de que tanto me gusta porque me encantó, que dice que ella es una niña buena con que ella es una niña mala con cara de buena. Mantenía alta, conectada al puerto.